Bueno, le damos la bienvenida a nuestro notario favorito aquí en San Pedro, que es don Ramón Doria Bajo, que tiene aquí, justamente aquí abajo de la tele, tiene, valga la redundancia, su notaría, una notaría preciosa, que no sé cómo se puede uno concentrar con esas vistas que tiene panorámica, aunque sí, para eso están los estudiosos ahí, que clavan los codos, y a estudiarse todo cada día. Además que los notarios no dejan de estudiar. Bienvenido, don Ramón, aquí en nuestro espacio televisivo. Bien hallados. Bueno, ya hacía tiempo que no nos veíamos, aunque sí que recientemente le hemos visto con unas plantitas, que de eso hablaremos después, que ya me dirá usted qué hacía con esas plantitas aromáticas, eso lo contamos después. Ahora mismo vamos a hablar de temas legales, de trámites burocráticos, y que no nos den gato por liebre y que luego nos salga más caro todavía, que muchas veces por querer no ahorrar vamos a tener que pagar doble en algún, según que algún caso, ¿no, don Ramón? Es así, ¿no? Pues sí, lamentablemente muchas veces pasa eso, ¿no? Que uno quiere quiere escuchar que todo se lo solucionan fácil, y no siempre es tan fácil. He venido detectando casos de gente que ha fallecido un familiar, el padre, la madre, y el viudo o viuda, pues dice, bueno, pues siempre hay un amigo que le dice, no, pues esto es muy fácil, esto ya verás, ya te lo hacemos. Todo el mundo ha oído hablar de que las herencias y todo eso son muy caras, lo cual ya dijimos el otro día que no era para tanto, porque la mayoría, la inmensa mayoría de la gente no tiene casas de 600.000 euros, y aunque tenga tres hijos, si se reparten entre tres a 200.000 cada uno, no supone ningún impuesto. Ahora bien, otra cosa es que la gente ha oído hablar cosas y ocurre la picaresca típica, ah, falleció fulanito, muy bien, y llega un abogado, un gestor, alguien que dice que entiende, X. Y le dicen, ah, eso te lo solventamos, mira, son 2.000 y pico euros o 3.000, y nosotros te presentamos todos los impuestos, te hacemos todas las cosas y ya está. Eso, que en una notaría que gestione ella directamente puede costar 300 euros, independientemente de la escritura de aceptación de herencia, que costará en función de los bienes que haya, resulta que le cobran 2.000 o 3.000 euros. Y encima no tienen la aceptación de herencia, o sea, no van a la notaría, simplemente les hacen un documento privado en el cual reflejan los bienes, lo llevan a la agencia tributaria, se ve que está exento, que no pagan nada, y por eso ese intermediario ha cobrado esos miles de euros. Y luego siguen sin tener la escritura en nombre de los vivos. Y que es necesaria, que son necesarias. Que esa es necesaria, sí por sí. O sea, el que tenga una casa, un piso, incluso unos dineros en el banco, para pasarlos a los herederos, obligatoriamente tienen que pasar por una notaría. Pues vayan ustedes directamente a la notaría, lo primero, y pregunten allí primero. Les dirán qué cosas tienen que llevar. Los bienes que tiene la casa, las cuentas de los bancos, esas cosas. Le harán un presupuesto de qué va a costar la aceptación de herencia, la escritura de aceptación de herencia. El cambiar la escritura de cómo está, que normalmente suele estar a nombre de los padres, a nombre de los hijos, ver si hay testamento, si no hay testamento, todas esas cosas. Claro, porque a lo mejor también hay propiedades que tienen una hipoteca sobre ella y claro, o sea, que todas esas cosas hay que arreglarlas, ¿no? Claro, todo eso. Si se van a quedar con ella, no renuncian, ¿no? Pues tiene, y tanto si renuncian también, ¿no? También, o sea, tienen que pasar por notaría. O sea, tanto renuncien a la herencia como la acepten, tienen que pasar por notaría, porque si no, ni se desbloquearán las cuentas de los bancos, ni les cambiarán en el registro las propiedades que tengan a favor de los herederos. Entonces, es absurdo entregarse en manos de aprovechateguis, que decimos allí en el norte, que les cobran un dinero y la gente en su ignorancia dice, ah, no, ya lo tenemos todo solventado. Y eso haya o no testamento, o sea, eso es independiente. Eso, independientemente, ¿no? Habrá más trámites o menos trámites. Si hay testamento, hay menos trámites. Por eso yo siempre aconsejo hacer testamento, que además es baratísimo. ¿Verdad? Pero porque el precio sigue estando. Y que se puede cambiar, se puede modificar, que eso no es que dicen, no, es que yo que sé que va a pasar el día de mañana. Pues efectivamente, una cosa cambiar, que cuesta, ¿no?, de 40 a 100 euros, ciento y pico, muy poco, pues se puede cambiar tanto cuanto cambien las circunstancias. Que uno
Pues ahora, pues tenía idea de dejarlo así. Además, hacer testamento no significa disponer de los bienes. Uno se los puede gastar igual, venderlos o hacerlo o jugárselos al bingo. Exactamente, o sea que por eso se puede cambiar, modificar en cualquier momento. O sea, claro, sí. Que este, si, ya, que no lo hayas cambiado, si ese bien ya no está. Por ejemplo, yo he puesto que tengo una casa y que se la he dejado de herencia a mi descendente, ¿no? Y esa casa resulta que me sale venderla, la vendo y me lo gasto en viaje o Claro, me lo dé que... la gana, pues resulta que no está, bueno, no está, ¿no? Pues no Que no está, se porque uno no sabe que nos vamos a morir, sabemos. ¿Cuándo? No lo ni sabemos. cómo, ni qué va más a ¿Y qué mitad. dinero tendremos el día que nos muramos? Tampoco lo sabemos. Entonces podemos tener la suerte de haber, ah, me ha tocado la lotería, me voy de farra, tarra, me caigo borracho perdido en una zanja y me mato. Millonario, pero me mato. Nunca se sabe, la vida es así, previsible, ¿no? ¿Qué le parece a usted? Que parece que en Málaga que han quitado ya el impuesto de sucesiones. Y ya está aprobado, ¿no? No lo sé, no lo ¿Qué sé. noticia tenemos sobre No, eso, don Ramón? no, ¿Usted que yo está leído? no, no lo he oído, pero en cuanto lo vea en el boletín oficial de en el BOJA, me lo estudiaré. Sí, y no lo creeremos o no lo creeremos. Yo creo que A ver hay, luego la letra pequeña. como siempre, hay mucho ruido respecto al impuesto de sucesiones. El impuesto de sucesiones, casi la mayoría de la gente no vive en una casa de eso, de medio millón de euros. La mayoría de la gente vive en una casa normal de 100.000, de 150.000, una cosa así. La mayoría de los matrimonios no se mueren a la vez. Con lo cual, si tienen que dejar esa casa y cuatro ahorrillos a los hijos, pues normalmente, como se muere uno u otro, pues es la mitad de esa casa y la mitad de esos ahorrillos los que van a los hijos. Y si uno tiene dos o tres hijos, que se pueden tener ahora, no es como antiguamente, pues vamos a suponer que si son 150.000 la casa y 50.000 de ahorrillos, ¿eh? Son 200.000. A repartir entre dos hijos, vamos a suponer, les tocaría 100.000 a cada uno. Salvo que fueran millonarios de antes, que no lo, la mayoría de la gente tampoco es millonaria, pues 100.000 euros a cada uno es exento, o sea, no pagan nada. Lo cual no quiere decir que no hayan que hacer la declaración. Pero lo que es absurdo es que por esa, por hacerles esa declaración se les cobre la pillería de 2.000 o 3.000 euros. O sea que es muy importante todo lo que hablamos aquí, porque veis que os podía ahorrar un dinerito y hacer las cosas bien hechas. Pero bien, Efectivamente. lo que está bien hecho no bien aparece, ¿no? Algo Bien así, parece, ¿no? lo que está Lo, bien hecho, bien parece. bien parece, ¿no? Pues Así es es. así, ¿no? Bueno, don Ramón, que le preguntaba yo al principio, que no quiero que se me olvide a mí esta pregunta, que lo he visto con esas plantas aromáticas, que yo, bueno, pues digo, bueno, no me esperaba yo, que usted tenía dotes también culinarios, que se le daba No, bien la dotes, cocina, si dotes. es que el que, bueno, el que vale por una cosa vale para No, todo. no. Don Ramón, cuénteme, cuénteme esa afición suya Yo por la no, pa gastronomía. no paso de pinche. Soy un Qué pinche bien modesto. aleccionado, eso sí. Y el otro día nos encontramos en la calle y yo llevaba dos plantas. Dos matitas pequeñas, una de perejil, todo el mundo sabe lo que es el perejil, y otra de albahaca, que también todo el mundo sabe lo que son la albahaca. Comentamos que la albahaca, además de servir para ahuyentar los mosquitos, dicen, pero cuando hay muchos no hay quien los ahuyente, sirve también para las pizzas, poner unas hojitas por encima de la pizza y están muy buena, o para cualquier Pasta otro, o tal, qué cosa. por ejemplo, la sopa de tomate propia de Andalucía, Claro, ¿eh? albahaca La también. sopa de tomate, que la sopa de tomate es muy fácil de hacer, ¿eh? Uy, 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 cuántas recetas nos va a dar aparte. Bueno, que No, nadie hoy vamos a empezaría. hablar nada más de la receta del agilismógilis, que es lo que Bueno, hablamos el otro día. pues ahora ya siempre que usted venga aquí al estudio, le vamos a hacer dando una recetita, Bueno. ¿eh? Para que luego diga que los notarios son serios, ¿eh? Y somos serios, serísimos, claro Sí, que pero a la somos. hora de firmar y de leer documentos, pero a la hora de estar aquí comunicándose, ya Yo cambia un poco la cosa, que me encanta además, me encanta tengo que sea así. un recetario de la notaría. Cuando vienen personas mayores, sobre todo pues amas de casa que han estado toda la vida haciendo recetas, y yo tengo que comprobar si están en su perfecto estado mental o no. ¿Qué hago? Pues me quedo a solas con ella, que es mi obligación, y le digo, bueno, ¿y usted cuál es su receta preferida? ¿Cómo tal? Y entonces pues me cuenta pues sobre la moruna, o me cuenta lo que haga, los garbanzos con callos o cosas de esas. Yo las anoto y de paso voy viendo
Ay, qué bien, qué curioso, fíjese Ah, que sí, son sistemas. psicoanálisis, hace un psicoanálisis. Bueno, tampoco Muy es bien, eso, muy pero bien. bueno, así tengo un montón de recetas Ajá. en la notaría. Bueno, pues por cuál nos va a dar hoy, por cuál vamos a empezar este primer espacio gastronómico relacionado también con el psicoanálisis notarial de don Ramón, sus técnicas. El agilismógilis. Uy. El agilismógilis se llama así, parece un latinajo de esos, agilismógilis. Es que ya para aprendernos el nombre. ¿No? Agilis, como si fuera ¿De ajo. ágil o Mógilis, pues para ágil? mojar. Mojil. Ah, ya sí, ya ve, así ya sí se me queda. Ágil, Es mojil. como Mojil. una salsa. Pensemos lo que aquí, en el sur, se hace, que es el cazón en adobo, ¿no? El bien me sabe, que se llama habitualmente. El bien me sabe tiene ajo, tiene aceite, tiene vinagre, tiene sal y luego tiene una cosa más, este dedo gordo, el pimentón. Vale, y ahí se pone en A ese. macerar un poco, Una ¿no? vez pasado todo eso por el mortero, se pone todo eso, el cazón, y luego se fríe, etc. Bien, pero eso que saben hacer, que es el bien me sabe, bueno, pues eso mismo es el agilismógilis, solo que cambiamos el pimentón, lo cambiamos por perejil. ¿Qué hacemos? Son cinco Echamos. ingredientes también, entonces, sigue No, estando. quitamos el pimentón y ponemos perejil. O sea, ponemos los ajos cortados o no, pero con unos granitos de sal para que al machacar no se vayan por la cocina. Bien machacado, echamos también perejil, una ramita cortadita, y la machacamos. Echamos aceite y vinagre. ¿Y eso para qué nos sirve? Ese agilismógilis. Es maravilloso una vez que tienes conejo, no gato por liebre, conejo, es mejor, conejo fritito, bien fritito. Luego, una vez que se saca a la mesa, se le echa directamente ese agilismógilis por arriba. Y es buenísimo. Pues diré que está delicioso, hay que probar esa receta, ¿eh? Parece fácil, ¿eh? Es Parece muy fácil facilísimo. con Egipto con el mojí. Es Pues vamos a facilísimo. probarlo, ya le diré cómo me ha salido. Muy bien, así Bueno, quedamos. pues la próxima semana, si tiene usted tiempo, o cuando ya sabemos que nuestra cita es cuando tiene tiempo, pues estaré aquí también con más datos de los temas burocráticos que son imprescindibles y que también luego pues le daremos la coletilla de la receta. ¿Le Muy parece, don bien, Ramón? perfecto. Pues ha sido un placer una vez más recibirla aquí en el estudio de Sintonía San Pedro. Le dejamos que siga dando fe de todo lo que acontezca en su notaría aquí en San Pedro de Alcántara, una notaría que tiene preciosa además, que es Bueno. una maravilla de notaría y que, bueno, yo sé que mucha gente confía en usted. Tenemos buenos amigos que nos lo dicen y nos lo colaboran, así que enhorabuena por su trabajo y su honradez también en todo lo que hace, que eso es muy importante hoy día. Así que, Todo está por probar todas esas cosas. muchísimas gracias por venir una vez más. Damos paso a publicidad y enseguida volvemos.